presentar a alguien con quien vamos a conversar. Y es Luis Juez. Luis, ¿nos escuchás? Hola Diego, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bueno, se oficializó, Guado de Pedro lo dijo, la intención es suspender las PASO. ¿Qué decís? Era predecible, previsible. Creo que la última vez que estuvimos hablando, hablamos también un poco de esto, ¿no? Ellos van a tratar de destrozar cualquier norma de previsibilidad. Cuanto peor, mejor. Este es un viejo apotegma de la extrema izquierda que siempre tenía esa idea. Cuanto peor, mejor. Cuanto más irregular, cuanto más complicado sea el proceso de selección de los dirigentes y cuanto más eso enriede a la oposición, a los partidos opositores, la selección de sus candidatos, mejor para el oficialismo, porque ellos eligen con el dedo y con la lapicera. Entonces, cualquier mecanismo democrático para ellos claramente es un acto de que los incomoda de cualquier manera. Así que este tema seguramente van a intentar llevarlo adelante, ¿no? Mucha gente dice, pero qué ingenuos los que acompañaron de Juntos por el Cambio el presupuesto, fueron de buena fe, acompañaron, y en 10 minutos de votado el presupuesto ya están intentando suspender las PASO. ¿Qué pensás vos de esto? ¿Fue un error haber acompañado al gobierno y votarle el presupuesto, el radicalismo, el bloque Evolución, etcétera? Es complicado con esta gente. Esta gente no tiene palabra. Es gente sin palabra, sin compromiso. Es gente que te dice una cosa. Mirá, nosotros estamos en el Senado sesionando esta mañana a las 2 de la tarde. Y son temas totalmente acordados. Pero en cada uno de los temas totalmente acordados, donde hay casi gran nivel de acompañamiento, no hay posibilidad que los tipos no te castiguen aún cuando son temas que se acordaron con una agenda para hacer esta sesión porque ellos no tenían el número para poder convocarlo. O sea, es gente sin palabra, lo digo, no quiero generalizar porque a mí las generalizaciones me parecen horribles, pero es gente sin esa posibilidad, ¿viste? Vos, ahora, ¿vale la pena tener una cuota de ingenuidad sabiendo cómo son? Y te diría que no, digo, te diría que no, creo que podés bajar la guardia con estos tipos y te diría que no. Te diría que no, yo te digo en este tema con estos guasos, yo tengo prevenciones permanentes porque tienen una actitud, es más, si se traicionan entre ellos, si entre ellos no se dan tregua, al presidente lo maltratan de la peor manera, la vicepresidenta toma las decisiones como a ella se le ocurre, Massa se corta absolutamente solo, entre ellos se conspiran y se lastiman y se agravian, ¿qué pueden hacer con la oposición? Así que bueno, es complicado. Pablo. Juez, buenas noches. Le voy a preguntar algo concreto respecto a lo que recién decía Diego, que tiene que ver con la votación del presupuesto. Uno de los que votó y acompañó alguna de estas cuestiones es Rodrigo de Loredo, un hombre de la provincia de Córdoba, y que tiene que dirimir con usted aparentemente una candidatura a la gobernación en una provincia donde no hay PASO. ¿Qué opina de esto y cómo van a resolver ustedes ese lío? Cada cámara tiene su dinámica. Te mentiría si te dijera, hoy lo planteé en la reunión del Interbloque, cuando venga el presupuesto acá, claramente vamos a tener posturas totalmente diferentes. Y claramente está faltando liderazgo parlamentario en temas muy interesantes como el tema de los presupuestos. Yo en ese tema tengo una postura. Hoy, por ejemplo, acá se discutió el tema de la prórroga por 50 años del tema de los bienes culturales y yo voté en contra. Lo digo con toda sinceridad, en un país donde al sector que produce, por ejemplo, los productores de soja, le dan previsibilidad por 25 días en un hot sale, como llamamos nosotros, dándole unos pesitos más de rentabilidad a otro sector que, como son amigos del poder, le vamos a dar 50 años de garantía. Y muchos me miraron, estaban todos los actores, diciendo, oye, ¿por qué hace esto? Y porque me parece injusto, porque me parece arbitrario, porque me parece irracional. Un gobierno que no es capaz de planificar, que nos dice que el año que viene va a haber un 60% de inflación cuando este año lo vamos a terminar con el ciento y pico. Decirme que le vamos a garantizar a un determinado sector nada más que porque es parte de un grupo de acólitos que acompañan el pensamiento del gobierno, una rentabilidad por 50 años. Bueno, dásela a todo el mundo, dásela a los jubilados, dásela a los docentes, dásela al trabajador, dásela al productor, dásela al tipo que tiene que invertir.
Así que cada cámara tiene una dinámica. Claramente lo que pasó en diputado antes de ayer, yo no lo comparto. Creo que ha habido en alguna medida algún nivel de descoordinación que la gente hoy lo está repudiando. Veremos acá en el Senado qué pasa. Y con respecto a Rodrigo, te lo digo con toda sinceridad, nosotros no tenemos que dirimir absolutamente nada. Hemos dicho con claridad, el que esté mejor será el candidato a gobernador. Y yo soy un hombre de palabra y estoy dispuesto a cumplirlo. Así que si queremos ganarle a una estructura política que lleva un cuarto de siglo en la provincia de Córdoba y que ha convertido a Córdoba en la provincia más cara, más endeudada, con mayor nivel de pobreza, con mayor nivel de desocupación, y no somos capaces de ponernos de acuerdo cuatro o cinco dirigentes después de 25 años, te lo digo así mirándote a los ojos, Pablito, capaz que ni siquiera nos merezcamos gobernar Córdoba. Así que yo de ahí no me voy a mover. El que esté mejor será el candidato. Jessy. Juez, imaginemos que el kirchnerismo finalmente suspende, elimina las primarias. ¿Cuál es el plan B que tiene Juntos por el Cambio? Porque no hay que ser inocente en esto. Hay algunos candidatos que se pueden beneficiar, los que tienen, por ejemplo, son gobierno en algún lugar, como Larreta en el caso de la ciudad, y otros se perjudican, como Bullrich, que claramente podríamos decir que es sin tierra. Digo, si ustedes mismos hacen una interna, ¿cuál es el plan B que usted considera que tiene que funcionar? El que yo planteo como plan A para Córdoba. Tenemos que dialogar. Si la única estrategia nuestra es confrontar por confrontar y creer que porque hay una PASO, supongamos que no se caiga, y el que gana la PASO tiene derecho a tomar todas las decisiones, estamos equivocados. Porque nos va a tocar un escenario terriblemente complejo de gobernar Argentina, como nos va a tocar gobernar Córdoba después de 25 años de peronismo. Entonces, el plan B para la nación es el plan A que yo tengo para Córdoba. Sentarnos a dialogar, a charlar, un mismo plan económico, un mismo plan social, una misma mirada, y después veremos cuántos candidatos. Pero si entre nuestra dirigencia política creemos que la madre de la batalla es la PASO, la interna, por la interna misma, después tenés que gobernar, y si no te puedes poner de acuerdo con tu propia tropa, imagínate lo que nos va a pasar y lo que nos depara el destino el día de mañana en la vereda del frente. Y finalmente, Osvaldo. Sí, juez, todos los candidatos, todas las figuras de Juntos por el Cambio que vienen en este programa dicen, la gente nos pide que nos unamos, la gente pide que tengamos un discurso en común. Sin embargo, se llega a la discusión del presupuesto donde cada una de las fuerzas tiene una postura diferente, no tiene ni siquiera alguien que sea el jefe interbloque. ¿Hasta cuándo tiene que esperar la gente que quiere votar a Juntos por el Cambio para que se pongan de acuerdo? Me parece excelente tu reflexión, porque créeme con absoluta sinceridad, Osvaldito, que la gente nos dice no se vayan a pelear, ¿eh? La gente nos viene advirtiendo eso. Si a pesar de la advertencia, algunos dirigentes promueven la confrontación y algunos creen que la disputa entre nosotros es más importante y es un mecanismo maravilloso, bueno, probablemente esa misma gente que está dispuesta a acompañarnos diga, che, loco, la verdad, que si ustedes entre ustedes no tienen paz, prefiero un salto al vacío o miraré para otro lado. Creo que nosotros tenemos que tener un... Por eso insisto con la madurez política de nuestra dirigencia. La gente no suplica que no nos peleemos, nos dice, por favor, no se vayan a pelear. La única esperanza que hay en este país es que la oposición mantenga su unidad. Sí, eso lo imagina si nosotros eso somos capaces de destrozarle la única esperanza que tiene la gente. Eso lo dicen todos los candidatos que vienen acá. Sin embargo, pasan los días y siguen diciendo lo mismo y no se ponen de acuerdo. ¿Estarán a la altura? Bueno, hay que contribuir a eso. Hay que contribuir a eso, hay que pelear por eso. Es más fácil la confrontación son muchos años de confrontación y de pelea. Son muchos años de mirarnos por arriba de los hombros. Ahora, ponete a pensar, con sinceridad, Pablo. ¿Vos crees que lo que va a pasar el presidente griego que nos van a dejar el kirchnerismo después que se vaya del poder el 10 de diciembre del año que viene admite confrontaciones que no tengan tregua, que no podamos discutir los dirigentes? Yo le digo a los dirigentes en Córdoba, si no somos capaces de juntarnos después de 25 años donde el peronismo fue muy inteligente en dividirnos, en pelearnos, en fragmentarnos, en exacerbar nuestras vanidades para que por cualquier pretexto busquemos una excusa para no acordar. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa si no tenemos nosotros la mayor cuota de responsabilidad? Así que yo entiendo que nosotros también tenemos que ir buscando mecanismos de diálogo y de consenso entre nosotros mismos por las dudas que el plan A fracase, ¿no? Gracias, Luis. Un abrazo, Diego. Buena semana. Buen fin de semana para ustedes.